¿Cómo explicarte cómo estoy inmersa en la poesía infantil? Pues desde que he nacido, yo qué sé, con mis hijos, con mis nietos, con mis alumnos en el colegio. Cuando tengo niños delante me motivo, pero la motivación me surge siempre hacia el mundo de los niños. O sea, yo soy incapaz de escribir poesía para adultos, soy malísima, hago unas cosas horrorosas, manidas, lamidas y odiosas. Pero cuando tengo delante niños, se me ocurren las cosas para niños. Me pongo en la piel de los niños y procuro, tengo por ejemplo algún poema que se llama El zoo de colores, procuro que los niños a través de la rima, del ritmo, de las repeticiones, vayan encontrando la música y la vayan incorporando en su día a día. Y que la poesía no sea algo encorsetado, difícil, como un castigo, sino que sea algo lúdico, que les meta de lleno en el terreno del lenguaje y les ayude a ensanchar sus límites y sobre todo que se lo pasen bien. Es un aprendizaje lúdico, sin dejar de lado, por supuesto, los contenidos transversales educativos o las unidades didácticas que toquen, pero siempre de una manera lúdica. Así que por eso escribo, porque me lo paso yo bien, se lo pasan bien los niños, bailamos, cantamos, pues eso es la poesía para mí.